con solo 20 días de preparación. Aunque bueno, se había dicho que Abraham hacía boxeo anteriormente, con lo cual esto definitivamente puede ser una ventaja, ya veremos. Veo a Peter con muchas ganas, ya quiere estar en medio del ring. Vámonos, Chris, que esto está por comenzar. Detienen la reunión. Atentos a mis indicaciones. Te digo stop, para ahí. ¿Me equivoco? No escuchamos nada. Hola, hola, hola. ¿Alguien nos escucha? Sí. Sí. Hola, 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 hola. Hola. ¿Me escuchas? Yo sí. Te escucho. Ey, 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 ey. Hola. Sí. O sea, no escucho nada. Hola, chicos. He batido mi propio récord de Twitch sin decirte una palabra. Esto es histórico. Esto es histórico, tío. Has hecho el sueño, ¿no? Puto récord de Twitch que era tuyo sin abrir la boca. Gente, gracias a todos los que estáis desde casa apoyando este directo. La velada del año 3 está a punto de comenzar. Ann Peter contra Abraham Mateo. Gracias a todos los que estáis aquí en el Metropolitano. Gracias a toda la gente de Madrid. Ahí está, sí señor. Ahí está, te veo ahí intenso en primera fila. Aplauso para la gente. Ander, por favor. ¡Aplaudo! Sí. ¡Aplaudo! ¡Aplaudo! Sí. Está a reventar el estadio, Ander. Bueno, quedan huecos todavía. Esto va a reventar todavía más, ¿eh? Hay gente que es como yo, llega un poquito tarde, tal. Queda hueco, queda noche para que esto reviente. Pero poco. Pero tiene muy buena imagen. Estábamos sufriendo, Ibai, antes de que esto empezase, porque veíamos como la gente iba entrando y dijimos, hostia, entra muy lento. ¡Oye, oye, que nos giramos! Empezamos. Se han acabado el tema récords y ahora han empezado las hostilidades en el ring, que es a lo que hemos venido fundamentalmente este gran espectáculo, pero a ver a dos boxeadores ahí intentándolo todo. Vamos a ver quién es el que tiene un poquito la iniciativa en estos primeros compases. Del árbitro internacional, el señor Salvador Salvá, todo preparado para comenzar esta gala, Ibai, que va a pasar a la historia. Ahí vemos a Ann Peter contra Abraham Mateo. Os tengo que decir, amigos, que yo no os escucho nada, o sea que solo os escucho un 3%, así que os estoy intentando escuchar. Ander, primeros segundos de este primer asalto, recordemos, tres asaltos a 3 minutos, la gente parece que va un poco más con Ann Peter. Se nota ese golpe, ¿eh? Se ha notado. Sí, ha sido un reto de izquierda, muy bien puesto, se suele decir que en el boxeo, simplemente con pasito atrás, puedes ganar, puedes ser campeón mundial. Estoy viendo a Peter muy sólido, ¿eh? Me dijo que se le da muy bien esquivar, segunda esquiva, tercera esquiva que hace a Abraham Mateo, Ibai. Ahora estoy viendo a Peter dominar este combate. Sí, a Peter, que de momento ha empezado bien este combate, a punto ha estado de caerse a Peter. Le baila un poco y se ríe. Pero bueno. Le baila un poco y se ríe, Ander. Está haciendo el baile de la samba. Bueno. Uy, espera. Está más activo y más preciso, Mateo, Llegando quizás con los golpes más claros, aguantando bien a Peter, pero ahora parece que intenta cambiar un poquito el ritmo. Ojo, que hay que pasar estos primeros momentos porque los nervios son muy importantes, Sí, es verdad que es unos primeros segundos, Reven, tú has participado en la velada del año 1, suele ser bastante complicado, de momento se están midiendo bastante, se están reservando las energías, pero no ha salido mal a Peter a pesar de los nervios que parecía que tenía, ¿no? Sí, yo en el pesaje le vi bastante nervioso, vi a Abraham mucho más tranquilo, pero creo que una vez ha llegado al ring, ha visto que tiene el nivel para poder dar. Bueno, de hecho, no solo en el pesaje, en la salida ya al cuadrilátero, me lo has comentado, ¿no? Parecía que Peter tenía un poco más de miedo, pero no se está notando, ¿eh? Sí, le estoy viendo bastante. Escuchadme, chicos, pero realmente las previas no suelen ser. Esto que parece que está un poquito mejor, que parece que está un poquito más puesto, no. Luego, una vez que estás ahí en el ring y empiezas a romper, a sudar, es cuando ya se. Ahí se tiene que ver la preparación y, sobre todo, también el componente psicológico, que es muy importante. Fíjate qué escenario. Y eso al final te pagas un peaje, Pues sí. Es cierto que de los dos el que más acostumbrado tiene que estar a este tipo de escenarios es Abraham Mateo. Abraham, ojo, le vemos aquí el intercambio. Ha tirado una combinación en el boxeo, es fundamental. El tira no golpes aislados, ¿no? Sino lograr pues una serie, que lo que se llama una serie, tener una izquierda recta, ha impactado muchos golpes en la cabeza, sí. ¿No? Hay que decir que está el combate
combate muy igualado. Sí. Abraham también ha conseguido conectar en Ampeter varias veces, pero diría que este primer round ligeramente se lo doy un poco más para Ampeter. Vale, ahora os escucho. Y ahora dame un comentario importante, que es que está Sergio Maravilla Martínez, el ex campeón mundial, sí, una verdadera estrella del boxeo en la esquina, y eso es una garantía. Hay que decir que estos primeros segundos también, Ander, son muy difíciles porque son muchos meses de entrenamiento que están puestos en práctica. Hemos visto unos cuatro golpes de Ampeter que no han estado nada mal, ha recibido también unos cuantos. Yo diría que primer asalto Reven muy igualado, ¿no? Sí, desde luego han estado muy, muy igualados. Han salido al principio tanteándose, fuera, pero después creo que han empezado ya a conectar un poquito más con ese jab. No sé, Jaime, qué esperar de este combate ahora mismo. Claro, es que eso, cuando dices han empezado con el tanteo, es como se debe de empezar un combate. Claro. El primer round normalmente tienes, no tienes que regalar nada. Segundo, asalto. Tienes que saber tus sensaciones, saber qué tal, si estás en la distancia. Y además, Jaime, no puedes dar, como tú dices, todo en el primer asalto. No, porque la boxeo no deja de ser un juego de estrategia. La gente igual espera que los primeros 30 segundos se revienten. No. Aquí hay que tirar de un poquito también inteligencia, estrategia, atención al golpe que recibe Ampeter. Y dosificación del cardio, porque además con los nervios, Ander, te sueles cansar todavía más. Sí, y estamos viendo como lo que decía Reven, esquiva muy bien Ampeter esos golpes de Abraham. Y ahí está contestando. Ahí está Abraham, que parece que pasa al ataque. De momento Ampeter, que también se defiende bien. Recordemos a Ampeter con el casco blanco. Más días de entrenamiento, 20 días tan solo ha tenido Abraham Mateo para afrontar este combate, que ha entrado sustituyendo a Papi Gaby en la velada del año 3. Abraham Mateo, que parece que ahora es el que está un poquito Reven más a la defensiva, más cerca de las cuerdas. Sí, estamos viendo a Ampeter ser el que está yendo a buscar la pelea. También le estamos viendo que en el momento que Abraham intenta conectar, le esquiva muy bien con ese paso hacia atrás. Mírale, otra vez esquivándole. ¿Cómo esquiva Ampeter? Es impresionante. Es muy importante no solamente en lanzar golpes, sino en pasar los golpes, que eso también se valora mucho. Sí. O sea, no solamente es pegar, hombre, lo más importante es pegar si tienes la distancia adecuada y conectas bien. Pero si eres capaz también de esquivar los golpes, cansas al contrario y tú coges mucha confianza. Me habrán más cansado, ¿eh? Se agarraba Ander como si fuera buscando segundos, buscando oxígeno. Pero agarrarse no es de cobardes. Agarrarse es una de las cosas que se hace en el boxeo, el agarre para coger un poquito de fuelle, para recuperar, no constantemente, pero para recuperar un poco las buenas sensaciones. Ampeter también está cansado, ¿eh? Se les nota en la forma de respirar, que quieras o no. Claro, es que al extra que ha comentado Ibai del escenario, de los nervios, la sensación térmica, no sé ahora mismo cuál es. El abrazo de Ampeter otra vez, después de esquivar el golpe. Combate muy, muy igualado. Yo no sé si Ampeter ahora mismo calcula que esto le da para ganar, pero esto está muy, muy igualado. Queda todavía mucho combate. Fijaros ya, por ejemplo, solamente el movimiento de piernas. Sabes que en el boxeo se dice eso de se pega con los puños, como dice el Tigre Verdón, y se boxea con las piernas, se pega con los puños, entonces ya están bastante más cansados porque no se desplazan con la armonía con la que han salido los primeros compases. Sigue esquivando Ampeter los golpes de Abraham Mateo, parece que quiere salir un poco más agresivo, se la ha comido directamente Ampeter ahora. Consecutiva, y se la ha visto casi, no sé si está asfixiado, para solo, pero se ha quedado Ander como asfixiado a Peter. Él creo que estaba buscando ya que le separasen por el abrazo, pero ha seguido pegando, Abraham. Sí, ahí está, cuidado a Peter. ¡Mira! Segundos, está totalmente reventado Ampeter, otro golpe. Pero ha sido una buena salida, ha sido una buena recuperación cuando parecía que estaba medio asfixiado. Esa serie que ha tirado ha terminado bien. Y sobre todo Reven, que cuando parecía que peor estaba Ampeter, más ganas y más contraataque ha hecho, ¿no? Tiempo de preparación, pero sí que creo que está viéndose reflejado que Ampeter ha tenido más meses. Le estoy viendo el árbitro más tiempo, más sólido. Se nota que ha habido esa diferencia y que Abraham también tiene mucho mérito. Ya ha estado muy preparado Ampeter, que sigue esquivando. Ampeter, que creo que quizás se puede imaginar que tiene ventaja. Aún así, combate igualado y combate donde no sé quién ganaría. Efectivamente, muy igualado a lo mejor en este round. Porque ahora, por ejemplo, Mateo saca bien el jab de izquierda. No termina, no termina de impactar. Y ahora hay un buen intercambio. Intercambio de metralla. ¡Ahí va! ¡Se la volvió a comer Ampeter! ¡Cuidado con ese abrazo! Noto que le queda mucho más aire a Abraham. Quizás
más que a Peter, pero, le noto más vivo. Pero Ander, ha sido un abrazo pillándole del cuello, ha sido un abrazo sí, raro, desesperado. Ha sido un abrazo raro. Se hace eso, A veces no, poquito, Jaime dice, me engancho de donde pueda. Efectivamente. Me engancho de donde pille. Efectivamente, el primer voto del Titanic. No hay vuelta de hoja. Y lo que estoy viendo es un combate con muchos intercambios. La cantidad de puñetazos que se han tirado en esos tres rounds, Ibai, está siendo muy alta. Sí. Mucho más que el expulsito Carol, la verdad, de la velada 2, para comparar ese primer combate que tuvimos en la velada 2. Y luego decirle a los espectadores que es muy complicado, de verdad, el ambiente es extraordinario, la sensación de estar ante tanto público, sí. Es que eso pesa, hacerme caso. O sea, que aún irá, que al final están ahí dos en el ring. No, dos ahora. Otro golpe le ha dado dos a Peter, viene el contraataque, le va a cerrar contra la esquina. Contra la esquina, contra las cuerdas, mejor dicho, no contra la esquina. Sale Abraham, gritos de Ampeter en la grada porque solo queda un minuto. Se puede estar roto Ampeter. Pero no hay distancia suficiente. De si fueran capaces de mantener la calma y dar un pequeño pasito atrás, ahí es donde puedes conectar mejor. Ese golpe raro ahí por parte de Abraham. ¡Toma! Aquí lo gana Peter. Le acaba de dar tres seguidas a Ampeter, muy importante para los puntos. Que se tiene que ir, lo separa Salvador. Ander, se va a terminar este primer set. 7 segundos. Y no sabemos quién va a ganar. Es lo bonito. ¡Uno! ¡Sonó la campana! Ahí va. ¡Sonó! ¡Cuidado! ¡También ha sonado! ¡Ahora sí! ¡Está el tiempo! ¡Se acabó! ¡Ahora el tiempo! ¿Qué está pasando con el tiempo? ¡Salvador! ¿Lo llevamos mal nosotros? No, Salvador. No, ahora se ha calentado. No, ha sonado la campana. ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Mira! Apostaría por Ampeter. Sí, creo he visto más sólido, creo que ha esquivado más, ha conseguido conectar más. Ha estado muy elevado. Y míralos. Mira cómo conecta Ampeter, cuando tiene buena racha, Ander. Esa izquierda que ha llegado limpia como una mañana de primavera. Ahí está el jab de izquierda, con eso que es el recto de izquierda, para que la gente lo sepa, simplemente lanzar el. Pero esa es la clave muchas veces. Ahí está esquivando también Ampeter. ¿Quién dirías que gana, Jaime, este combate? La verdad que es muy parejo, muy parejo. Fíjate que ese gancho ha sido perfecto por parte. ¿Cómo se ve a cámara lenta algunos golpes que quizá no se aprecien en directo para que reciben unas hostias? No ha pasado nada y luego ves la cabeza que se mueve como un bolo. Sí. Desde fuera no parece, ¿verdad? Yo voy adentro y. Mira la garra que tiene Abraham aquí. La verdad que el nivel que ha dado Abraham para haber tenido 20 días de preparación. Tiene mucho mérito, ¿eh? Creo que es para aplaudirlo y para decirle chapó. 20 días es muy poco, me imagino que estaría en buena condición, porque si no, 20 días no. Sí, es artista, tenía una buena base. Nosotros en 20 días, nosotros no nos podíamos. En 20 días, Ander, no puedo ni comentar este evento, 20 días. A ti te sobra, con 15, no. Ibai. ¿Cuántas otro igual? Bueno, pues vamos a ver quién gana. Muy igualado. Para que tiene que trabajarlos. Muy igualado. Sí. Desde luego, creo que puede ganar cualquiera. Y mi opinión. Apostaría por Ampeter. Creo que ha sido ligeramente superior. Sí, yo estoy de acuerdo con Raven. Creo que va a ganar Ampeter. Bueno, vamos a ver, porque como os digo, la verdad que no hay tan fuerza como Ampeter, ¿eh? Se ha comido de lleno, ¿eh? Eso ha hecho bien. Ampeter ha hecho eso bien, que cuando ha tirado su mano no ha sido aislada. Ha tirado esa combinación de las que además los jueces normalmente esas se fijan mucho en eso. Estamos viendo las repeticiones, para el que no lo sepa, porque están deliberando la victoria. Claro, aquí Bram no es que se vea ganador, sino que muchas veces en el boxeo, Jaime, pues todo el mundo lo celebra. Hombre, también claro. Metes un poquito más de presión a que tengas claro, que tomar si tú la decisión, ganador, si te ves bien, te ves ganador. Pero te voy a decir una cosa, los jueces entregan la tarjeta al momento. Y se la pela. No, efectivamente. Bueno, Salvador, ¿quién ha ganado el primer combate de la velada del año 3? Sí, sí. Y el ganador es. Ahí lo vemos. Yo. Chispons. Cristinini, no te escuchamos. No se escucha nada. Cristinini, no te escuchamos. No nos escuchamos. Ahora sí, Cristina. Ahora. ¿Quién es el ganador del primer combate? Pido disculpas. Disculpe los problemas de sonido. Disculpas. Cristina, no se te escucha. Salvador, levanta la mano de uno de los dos. Venga, ahí está. Y... Venga. Ahora sí, te pido disculpas. Es lo mismo, Salvador. Del primer combate de la velada 3.
1-1. Decisión mayoritaria. Dividida. Satisfecho con el trabajo realizado. No, Ander, hay que decir que ha hecho un combatazo, Peter. Es que ha estado muy igualado. Remel lo ha dicho, para mí ha ganado ligeramente. Es que realmente era 55-45. Exacto. Este combate. Era muy, muy difícil dictaminar quién podía ganar este combate. Es que ha habido un combate muy intenso, muchos intercambios de golpes. Los dos han sido muy sólidos, el nivel ha estado muy parejo, entonces es una decisión complicada. Felicitar a Abraham, pero también felicitar a Peter, porque como bien dices, ha dado un muy buen nivel. Os voy a pedir, por favor, que nos lo dejéis un segundito. Muy buen primer combate, Rebel, Sí. Esto es normal, Ari. Lo sabes tú mejor que nadie, ¿no? Bueno, ahí está la...